Molt bona nit. Olla de Grills, ja ho veiem, aquesta, jo deia, estructura d'estat, és una altra part d'aquest full de ruta cap al sobiranisme, cap a aquesta consulta, i a més relacionat amb un tema que va directament allò que molts reclamen des d'aquí, que són els diners per poder-se autogestionar. En parlem, entre d'aquest i molts altres temes, amb qui tenim avui a la taula, els presentem, el senyor Eduardo Bolaño, regidor del Partit Popular a Barcelona, benvingut. Bona nit. Molt bona nit, com sempre. El senyor Josep Ginesta, director d'àrea laboral en consultoria, expert en treball. Molt bona nit. Molt bona nit. Maria José Tarancón, economista, advocada i professora de fiscalitat. Sí, de fiscalitat. A la Batoliva. Sí, me he puesto un poco nerviosa cuando he oído lo de la agenda tributaria catalana. Salvat, Josep Salvat, excel·lent consultor de comunicació. Moltes gràcies, gran consultor de comunicació. Era per canviar una mica, molt bona nit. És igual, no, insistir, hem de perseverar amb aquest concepte. Hem de fer marca, eh? Sí, hem de fer marca. Així fem una marca. I no ens l'oblidem, Carlos Carrizosa, diputat de Ciutadans, a més, secretari de l'àrea jurídica, per tant, advocat. Ara no, lo fui, però... Ara no, miri, avui m'ho han fet recordar, miri que bé, ja no. Pues no. Ya no es secretari de l'àrea jurídica. Pero es penalista económico, ¿eh? Nos hablará muy bien del caso de la infanta, pues ¿eh? Pues puedo hablaros de eso, seguramente. Es que están muy animados. Han fet una pretertulia parlant del tema de la infanta, que és un dels que hem posat, perquè a més avui, des d'avui coneixem exactament el que va declarar la infanta aquell dissabte. Que és res, bàsicament. Va dir molt que no, ¿eh? Això sí, bueno, que havia declarat poc a Hisenda. Jo he dit estructura d'estat, això és una estructura d'estat, no? Ah, sí, evidentment. I prenc una de les observacions que ha fet la Maria José, perquè és cert, i de fet avui jo crec que el que ha dit el president, que era una part oblidada que s'havia d'haver construït molt abans, i té tota la raó. I jo crec que sap per què ho diu, perquè el catalanisme polític durant molts anys tenia una màxima, que és que les multes, si poden ser en castellà, millor que no siguin pas en català. Una entitat, competència autonòmica, que recapta, que fiscalitza els impostos, aquells que té cedits, aquells que té els locals, en aquest cas, perquè serà un consorci amb les diputacions. Si està previst una llei, és normal. Lo malo es cuando lo monta uno aquí unilateralmente. No, unilateralment no, perquè... Si existe otra autonomía, es amparado en las leyes. Si aquí un señor empieza a montar cosas, que en realidad no ha montado nada, no, de eso luego si queréis hablamos, pero no ha montado nada. Es una montada. Esto en realidad no es nada. És una notícia. Però si ha dit que començarà a funcionar a l'estiu i ja podrà gestionar. Però si són les diputacions i les oficines que gestionen els tributs que ja estan cedits a la Generalitat i aquells cuya gestió ja té la Generalitat, entonces, què estan fent? Están revitalizando una noticia que ya salió en septiembre de 2012 y hoy hace, no, hemos montado 52 oficinas, vamos a montar, vamos a pagar a no sé cuántos asesores, nos va a costar tantísimo dinero. ¿Y no, para no. qué? Para gestionar lo mismo que se gestionaba y lo único que se puede gestionar, que es aquello para lo que tienen competencias. Pero fíjate, perdona. Al menos mientras todos estemos... Pero mira lo que ha dicho Artur Mas, que me encanta a lo que tú has dicho. Palabras del señor Artur Mas. La futura hacienda catalana deberá tener una filosofía distinta y no ser una copia de la estatal, una hacienda menos represiva que la española. ¿Cuándo la ponen? Mañana. Esto que son, la esto no es lo volía una usted propia, es que no había escuchado las palabras dictas de Artur Mas. Haría lo que le daría a él la gana y eso no se puede hacer. Y si fuera así, primero que haría es duplicar estructuras, porque si se trata de gestionar los tributos cedidos, ya lo hace. Si de gestionar junto a la Diputación los tributos locales que gestiona la Diputación, que los gestiona la Generalitat, que en alguna manera incluso lo puede hacer hasta mejor, no hay ningún problema, eso no sería. Pero el problema vendría si quisiera gestionar el IVA, gestionar el IRPF, los tributos estatales, de los cuales la Generalitat luego percibe el 50% en unos casos o el 58% en el otro. Que gestiona els diners aquí, si no ens agrada. I ahí posarem un de dretes, un d'esquerres o un del mig. És igual, però almenys els recursos estaran aquí. Perquè al final la percepció és aquesta. Però esa és una percepció. Ara em toca a mi que heu parlat tots. També se puede reformar el sistema de financiación y conseguir un sistema de reparto más justo sin decir... Nos vamos a ir de España o vamos a romperla. Yo creo que las cosas que reparto tan justo es que d'aquest repartiment tan just estem cansats. Hem provat, no, no, estem cansats. L'últim repartiment tan just. Que tots prediqueu.
Això s'ha aprovat, sí, s'ha intentat fer la reforma. Però si el sistema de financiació no està acceptat per Convergència i Unió... Jo crec que som molts que estem més tranquils que mai, i jo diria que n'hi ha molts més que cada cop estan més nerviosos. Ja està. I tant. Esto es lo que se pretende, pero de nervios ninguno. Bueno, pues me sabe mal, pero no lo parece. No lo parece. A mí sí que me sabe mal ver cómo vosotros parece que os encegáis, os dejáis... No, estoy, tengo la visión mejor que nunca. O peor que nunca. Ilegales, claro. y son tan claro. Claramente sí, sí. Mediáticas. Pero también era ilegal. También era ilegal abortar, ho va deixar de ser, y ahora ho tornarà a ser, abortar. Han canviat la llei. O en València, si se te muere un familiar, no pagan el impuesto de sucesiones, y aquí pagamos porque un familiar se muera. Primero pienso que hay que salir de donde estamos, de la situación económica en la que estamos, y luego... Bueno, de España, yo no digo de España, de la situación económica que estamos. Sí, señor. Y luego solucionar todos estos problemas que para mí son flecos, sinceramente. Muy brevemente, yo creo que tú has dado en la clave cuando has dicho, llegó más y se encontró la caja vacía. Sí, es verdad. Vale, pues para mí sí, el llegar y encontrarse la caja vacía, porque la había vaciado el tripartito, yo no sé, nos ha puesto en esta situación. Sí, es verdad. Cuando más vio culpa de que más. Esto le culpa iba más, a costar ¿no? el gobierno, sí, lo que él iba a perder las siguientes elecciones porque iba a gestionar miseria, lo mismo pasó decidió al Partido Popular. Poner el problema fuera. Poner el foco en el tema de la independencia. Enarbolar la bandera, enarbolar la bandera. Como no tenemos unas Malvinas, como no tenemos unas Malvinas para invadirlas, vamos a agitar la bandera y todos para adelante. Eso ha inventado. Promovió la diada de 2012 i la via catalana són tot engrasó totes les associacions de todo tipo, engrasó con dinero, que es lo que se hace en Cataluña. Si no n'hi havia. Pues si has dit que no n'hi havia. Pero para esto sí que hay. Que ahí se ha dedicado a esto, que es lo lamentable. Que es lo lamentable. Entonces, más, es un gobernante que estaba destinado a perder las siguientes elecciones. Gracias a esto ha comprado tiempo. Y ahora, ese tiempo que ha comprado no sabe por dónde va a salir ni él. Y están buscando, yo creo, ya pactos y componendas. Nos va a gobernar Esquerra Republicana de Cataluña. Y al final esto, no, porque al final la gente no va a confiar en Esquerra Republicana de Cataluña nunca, porque captará una cierta parte del electorado. No, pero va a haber una disgregación enorme en el voto. Va a haber una disgregación enorme en el voto. Esquerra Republicana no es un partido que se ha percibido como centro. Yo me veo como Esquerra. Sí, lo hace tan mal que tampoco va a aglutinar suficiente y desde luego en las próximas elecciones lo que va a haber es una merma del bloque soberanista. Y desde luego una subida enorme de Ciutadans. Seguro, eso por descontar. Avui hem conegut la declaració d'aquell dia de la Infanta on de dues o tres setmanes abans ja parlàvem de si havia d'entrar en cotxe, fer el passeig aquell per anar a declarar al jutjat a Palma, caminant en cotxe, es va parlar molt. Va haver una filtració posterior amb una gravació que es va conèixer a través dels mitjans de com declarava la Infanta, i avui el jutge ha passat doncs, aquella declaració a les parts i hem sabut el que va dir la Infanta aquell dia. I és que va dir molt que no. Veiem una informació i que no ho sabia i que no tenia coneixement. La noia haurà fet el ridícul més espantós, haurà sigut portada o haurà obert alguna secció de societat a més d'un diari internacional i haurà fet un ridícul que per ella haurà, si no ha caigut en la misèria, gairebé, que se'n vagi cap a casa i que es deixin estar. I prou de riure-se'n de nosaltres i d'insultar la nostra intel·ligència com a ciutadans. Prou ja. Caram, he dit. Aquí hi ha algun monàrquic o algú... No, però hi ha advocats, no? Hem dit que eren republicans, no? Hem dit que eren republicans. Sí, jo algun comentari. A nivell jurídic, no? Sí, sí. Però hem dit que eren republicans, no? Majoritàriament republicans, no? Jo, personalment, no soy monárquico, aunque mi partido político... Libertad. ¿Te deja votar a la monarquía? Está al margen. Está al margen. Lo que nosotros decimos está un poco en la línea de lo que sugerías tú, Josep, en el sentido de que estas personas, la familia real, son una institución que ha vivido, digamos, un poco al margen de todo, en una urna, en una burbuja, hemos metido con ellos nadie, y ahora en una monarquía, que sobre todo en un país en crisis con tanta gente que lo pasa mal, han de dar ejemplo y deben tener una norma que restrinja al mínimo los representantes de la familia real, porque no es de recibo que estemos todos como si fuese el hola en cuestiones políticas, esto no es de recibo, tenemos que tener, si hay un monarca
un monarca sometido a una ley de la casa real. Y que sàpiga comportar-se com una persona. Que no se'n vagi a casar la fans. Que todos sepamos cuánto gana. ¿Cuánto gana? Pero de verdad. ¿Eh? Todo esto porque es que viene del dinero de los ciudadanos. Y dicho esto, que es lo que nosotros pensamos acerca de la monarquía, no puedo evitar deciros, aunque sé que quizá no es políticamente correcto, pero es una frivolidad lo que se está hablando respecto a esta declaración de esta señora que ha hecho en los juzgados. Estamos frivolizando una defensa normal y corriente que se ha llevado a cabo. ¿Una persona normal y corriente? No, perdona. No, no. Mira, si se dice, ha dicho 500 veces que no sabe o que no recuerda. Pues ¿qué coño hace de directiva en la caixa? ¿Sabes por qué lo ha dicho 500 veces? Porque le han enseñado 400 documentos. Entonces, si te enseñan 400 documentos del año 2003 y tú sostienes que no llevabas nada de eso y que lo llevaba tu marido, en vez de decirle al juez que no me enseñe nada más, que no sé nada, pues la chica, toda obediente, como le habían dicho a sus abogados, decía, ¿y este? No tampoco. Me acuerdo. ¿Y este? Tampoco. No me acuerdo. Y así. Entonces, que es una declaración que te he dicho que si que la no. reducimos no hay mil simplemente veces, no. a la estadística de no me acuerdo, no lo sé, no me consta, pues verdaderamente que puede quedar chusco. No, es una forma de hacerla quedar en ridículo. Es un interrogatorio de un montón de horas. Y al final todo se reduce a una línea de defensa, que es, mi marido llevaba todo, y yo no sé qué se desgravaba y qué no. Y eso, permitidme que os diga, es muy habitual. Bueno, y entonces y pasa mucho. Y lo único que es muy habitual. Y es muy habitual que salga el marido condenado y la mujer suelta. Y en una señora que tiene 27.000 asesores, 27.000 secretarios, ¿tú te crees que ella se va a poner a mirar las facturas de iPhone pagada, cobrada? Comprar los libros de Harry Potter. Però triava els mobles de casa. Reiteradament, i per tant, deixem de banda el concepte de delicte i tractem-ho des d'un punt de vista del delicte moral, si tu vols, no? És a dir, la immoralitat... Jo el que quisiera precisar, per si no s'ha entendido suficientemente, jo quisiera precisar... Però per sort socialment hi ha els mitjans. Gràcies a la democràcia... Jo quisiera precisar, lo que hacen el abogado del Estado y el fiscal, yo no digo que lo hagan mal, o sea, a lo mejor... Es poco habitual. Yo digo que es poco habitual, pero que a lo mejor con cualquier hijo de vecino tendrían que hacer lo que hacen con ella, pero con cualquier hijo de vecino no lo hacen. Eso es lo que digo, ¿eh?